Fernando Carranza de la Ciudad de México nos envía el siguiente caso. Nos comenta que fue al Museo de la Estampa y en su recorrido se dejaron escuchar unos aterradores gritos que quedaron registrados en la grabación, mas nunca los escucharon en el lugar. Vamos a ver este impactante documento. Mónica Rodríguez de Monterrey nos envía el siguiente caso. Nos comenta que una de sus amigas trabaja en un hospital donde ocurren eventos paranormales. Se ven sombras, se mueven cosas, se escuchan risas y un día mientras estaba junto con uno de sus compañeros descansando, comenzaron a escuchar ruidos en una oficina y vio como algo se movía adentro, así que decidió sacarle una foto. Lo que registra es impactante. Vamos a verlo. Nuestro seguidor Mr. Gambo nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en una colonia donde vive su amiga en Pachuca de Soto ocurren eventos impresionantes e incluso escalofriantes. Las cámaras de seguridad del lugar captaron algunos de ellos. Vamos a verlos. Jorge Vargas nos envía el siguiente caso. Nos comenta que trabaja en una tienda de ropa y una tarde comenzó a usar un filtro de su teléfono en un maniquí que supuestamente asustaba a los trabajadores del lugar. Lo que registra es simplemente impresionante. Vamos a verlo. Que creen que no estoy mintiendo. Bueno, si parpadea, ¿no? Ahorita. Porque hace rato digo que vio Julio y vio Karen. Pero no. Ya no, sospechoso diría yo. ¿Ya no? Y te digo que hace rato sí vio cómo parpadeaba. Hey.
Parpadea, yo sé que estás vivo, cabrón. A la verga. La madre sí parpadeó, a ver. Puto, te reta que parpadee. Vámonos a la verga. Y hoy 21 y varios de nuestros seguidores nos enviaron un aterrador video que grabaron las cámaras de seguridad una madrugada en un barrio de Argentina. Lo que se registra es simplemente escalofriante. Este es el documento. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.